quiero hablarles a ustedes acerca del tema, ¿dónde está tu tesoro? No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Lo primero que yo quiero que usted subraye, vamos a ver varios textos hoy, y quiero invitarle a que si tiene un lápiz o una manera de tomar nota, tome nota. Estoy orando que muchos de nosotros entendamos que esta no es una palabra que va para gente rica, es una palabra que va para todos aquellos que queremos seguir a Jesucristo. Porque la tentación más grande que tenemos, o una de las más grandes que tenemos, es relacionarnos correctamente, no solamente con las necesidades básicas que tenemos, sino con las cosas, que pueden robar el lugar de una vida espiritual genuina. Y entonces, lo primero que yo quiero aclarar aquí es, no está hablando de dinero solamente, está hablando de tesoros. Y tesoros pueden ser muchas cosas. Las cosas que usted valora más, desde hijos o esposa o una casa, claro, o el estatus, por ejemplo, la reputación, el honor, ser una persona famosa, popular, muchas cosas pueden ser tesoros para uno en la vida. No solamente dinero. Cuando usted le pone a esa prédica dinero y piensa que es lo único que estaba en la mente de Jesús, usted se sale y usted dice, ah, pues es para otros. Debe ser para otros que tienen mucho. No, tesoros son cualquier cosa o persona en la cual nosotros ponemos nuestra esperanza, le ponemos la expectativa de que satisfaga nuestra vida, que nos dé una tremenda satisfacción en la vida. Y por eso la tentación es amar cosas, querer sacar de cosas que no pueden dar lo que no pueden dar. A veces amamos el dinero, sí, pero a veces amamos también otras cosas como reputación, honor, estatus, posición. ¿Cuál es el meollo de lo que Jesús está diciendo aquí? Estás buscando, y esta es la pregunta, estás buscando tener satisfacción en cosas que son solamente terrenales. ¿Cómo es que uno puede almacenar tesoros en la tierra? Es lo que Jesús nos está diciendo y nos está advirtiendo. ¿Cómo es que uno puede almacenar tesoros en la tierra? Bueno, cuando permitimos que nuestra vida gire en torno a algo que es temporal y que es terrenal. Y miren las palabras que uso. Cuando dejamos que nuestra vida gire alrededor de algo que es temporal, algo que es pasajero, cuando nosotros le damos ese poder a cosas y a personas fuera de Dios, nosotros caemos, sucumbimos ante la tentación de la que Jesús nos está advirtiendo. Pablo le dice a Timoteo, que es pastor de una iglesia, que es jovencito y que necesita instrucción, le dice, dile a los ricos de este mundo, y aquí se está hablando obviamente de recursos financieros, a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza, subrayen eso si ustedes están leyendo su Biblia, y este es el punto de toda esta prédica. No pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Algunos dirán, sí, el evangelio es para los pobres y la verdad que está buena la regañada para los ricos porque se lo merecen. No, usted no se equivoque, Dios no está peleado con la gente que tiene recursos, porque Él mismo les dio esos recursos. Ellos no podrían disfrutar. Es más, usted tenga mucho o poco, lo que usted tenga, mucho o poco, Dios permitió que usted lo tuviera para que lo disfrute. Entonces, usted me va a venir a decir, no, sí, pero la verdad es que por eso es que Jesús le dijo al rico que fuera y vendiera todo lo que tenía y se volviera pobre y siguiera a Jesús. No estaba diciendo eso tampoco. Dios nos da las bendiciones para que las disfrutemos. No es pecado disfrutar lo que Dios nos ha dado. Como decía el pastor Joel hace unos años, yo no tengo por qué disculparme por las cosas con las que Dios me bendijo. No tengo por qué.
Usted no tiene que disculparse porque eso ofende a Dios. Usted tiene que disfrutar las cosas que Dios le da, pero entender para qué Dios da las cosas. Un versículo que me estremeció: la advertencia de Jesús cuando habló de las cosas de los últimos días, todo lo que iba a pasar en los últimos días, le dice a aquellos que le siguen a Él: por favor, escuche esto con atención, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras. El corazón se entorpece con parrandas y borracheras. ¿Sí? Hay una versión del cristianismo el día de hoy en toda Latinoamérica y en este país donde los chicos cristianos van a la iglesia a adorar y después se van de parranda y de borrachera porque la gracia de Dios pues lo permite. Yo veo a un Señor que es clarísimo aquí. El que anda en excesos de alcohol y de bailongos y de fiestas fuera de lugar termina afectando su corazón y su fe. Ni las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Hay un silencio terrible en este auditorio cuando se lee algo como esto. Yo no sé la última vez que yo leí eso, pero yo leí eso y temblé en mi escritorio. ¿Saben por qué? Porque a mí me puede pasar y a usted le puede pasar también, aunque no diga nada. Y Dios no quiere que los últimos capítulos de la historia de la humanidad lo agarre a usted embobado con las cosas de este mundo y las preocupaciones de la vida. Enfóquese en lo que vale la pena. Entonces, dice el Señor, y esto tengo que decirlo, yo tengo la esperanza de que esa palabra se cumpla en mí, se cumpla en usted, porque Jesús dice: si estás alerta, quizás la gracia de Dios permita que ese día te tome fuerte para escapar de los horrores que vendrán. Yo creo, he creído toda mi vida, el mensaje que recibí de mis pastores, de que el mundo colapsará de muchas maneras terribles, pero para los que aman a Dios habrá una manera de escapar. Y yo lo creo.